causa, proyectada a grandes cosas, que en el nombre de Jesús obtener la victoria. Yo no sé qué haces parado cruzado de brazos, esperando el mañana para decidirte a buscar a Jesús de verdad. Aprovecha la oportunidad que Jesús hoy te brinda en esta temporada. Juventud te ha dado para que disfrutes sirviendo y en su presencia. Si se escapa de tus manos no tiene la culpa, Jesús es causa tu negligencia. ¿Por qué no le buscas a Jesús en retiros, oración, ayuno y vigilia? Cerca tú estás de Él, de seguro tendrás la victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si me buscas en y en oración hay victoria. Iglesia de Cristo en Jesús hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Venga el día malo, día terrible en que no puedas nada. Jesús hoy quiere utilizarte y hace el llamado para enviarte a cualquier lugar de este mundo y muchas almas al diablo arrebates. Si no es así, en la iglesia que asistes, sé un ejemplo de admirarte. Si llega un joven de visita, tú corres para aconsejarle. Si mi hermano está triste en problemas, de mañana vas a visitarle. Y en el nombre de Jesús, muchas fuerzas vas a darle. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si le buscas en ayuno y en oración, hay victoria. Iglesia de Cristo en Jesús, hay victoria.
tuyas caricias. Me he acostumbrado a tu hermosa presencia. La felicidad, la que no conocía, hoy la puedo sentir con Jesús muy dentro de mi vida. He llegado a entender que Jesús es mi todo, y si Él me faltara, yo no sé si puedo vivir. Bello momento, muy anhelado.
ese pueblo que un día no muy lejano desaparecerá. De aquellos que andaban de aquí para allá anunciando su palabra de Jesús en verdad. Aquellos que por todos los lugares van enseñando y también por altos parlantes van predicando. Ese pueblo un día desaparecerá, se lo llevará, el santo se lo llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Se lo llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Y unos gritan, otros lloran, desesperados, buscan sus familias y no están. Jesucristo se los ha llevado, se los llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Se lo llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Se los llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Pero ¿dónde están? Yo quiero encontrarlos. Yo quiero decir han pasado en mi vida, que por pena no las quisiera contar. Las vergüenzas que este mundo me brindaba son las cosas que no quiero. Ahora algo ocurre en mi vida, estoy enamorado del ser que ha cambiado por completo hoy mi vida, y él me ha dado hoy un amanecer. Y es que con experiencias te lo digo, yo fui un hombre del vicio y del mal, pero Cristo con su sangre él me ha lavado.
dado una morada eterna. Contarles a mis amigos que no son pocos los que pueden testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esto es algo que no sé. Que en mi alma hay un canto de gratitud y alabanza a Jehová. Es que Cristo ha cambiado mi alma enferma y rescata para su llevar. Y es que con experiencias te lo digo, yo fui un hombre del vicio y del mal, pero Cristo con su sangre me ha dado una morada eterna, y Él me ha dado una morada eterna, y Él me ha dado una morada eterna. Por el camino del mar, por esa senda oscura, estando en tinieblas, la luz de Cristo no puedes mirar. Estando en tinieblas, la luz de Cristo no puedes mirar. Escucha su voz, que Él te llama. Él quiere salvar tu vida. Si tú le aceptas, Él a ti te salvará. Si tú le aceptas, Él a ti te salvará. Déjate ayudar de Dios. No olvides que por ti murió y dio su vida en la cruz. Déjate ayudar de Dios. No olvides que por ti murió y dio su vida en la cruz. Por favor, no desprecies el llamado que te hace hoy. Por favor, no desprecies el llamado que te hace hoy.
sé lo que es vivir en ese mundo, oh, y de momento tú gozas, estás con tus amigos y qué bueno que tú la pasas. Estás con tus amigos y qué bueno que tú la pasas. Pero llegan momentos, momentos amargos, que mejor sería morir. Así es este mundo, él paga pero bien mal. Así es este mundo, él paga pero bien mal. Déjate ayudar de Dios. No olvides que por ti murió y dio su vida en la cruz. Déjate ayudar de Dios. No olvides que por ti murió y dio su vida en la cruz. Por favor no desprecies el llamado que te hace hoy. Por favor no desprecies el llamado que te hace hoy. Se ahoga pidiendo un poco de agua en terrible agonía. No hay agua para él, todos ríen y burlan y le llevan vinagre. Sus últimas palabras: en tus manos coloco mi espíritu. El sol no quiso mirarlo, se oscureció, y el velo del templo de arriba abajo se abrió, y la tierra temblando toda se estremeció. La misma creación no estaba de acuerdo al mirar su creador en vergüenza colgado, pero el amor de Dios por las almas del mundo. El maestro murió. La esperanza de muchos en la tumba fría y entre lienzos quedó. Y el diablo contento porque parece ahora que la batalla ganó. Su alegría termina cuando María se acerca a visitar la tumba. La piedra removida y hay alguien que le informa: no está aquí el maestro. No busque entre los muertos a Jesús que está vivo. Él ha resucitado y la muerte ha vencido.
declarando que hay salvación para el mundo. No busque entre los muertos a Jesús que está vivo, Él ha resucitado y la muerte ha vencido, declarando que hay salvación para el mundo. Hay una fiesta en el cielo que Jesucristo ha preparado, pero qué privilegio, Jesucristo me invitó a mí, pero yo le dije que no tengo el vestido. Para esa fiesta poder entrar, luego él me dijo que me lo daría, un vestido blanco, el cual yo cuidaría para que no se manche, para que no se arruine. Solo hay poder.
a Jesús, habría paz para todo el mundo. No se tomarían armas de fuego intentando acabar con su enemigo. Si tú quieres acabar con tu enemigo, vístete de las armas de Jesús. No con espada ni ejército, sino con su Santo Espíritu. Para vencer al más cruel enemigo que ha venido a matar y destruir, solo el poder maravilloso de Cristo, Él sí puede, porque grande es mi Señor. Y si los hombres amaran a Jesús, este mundo sería diferente. Habría paz, habría amor, habría concordia, si los hombres amaran a Jesús. Y si los hombres amaran a Jesús, no habría odio, hipocresía ni egoísmo. Habría respeto y confianza entre sí mismos, si los hombres amaran a Jesús. Andarían de un lado para otro, visitando al Dios que se apareció, a ver si es mejor que haga el milagro. Si los hombres escucharan a Jesús, no habría tanta doctrina confundida. Valdría poco lo que dice el hombre humano, porque todo lo que dice, todo es vano. Pero lo que dice Dios en los Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y si los hombres amaran a Jesús, este mundo sería diferente. Habría paz, habría amor, habría concordia, si los hombres amaran a Jesús. Y si los hombres amaran a Jesús, no habría odio, hipocresía ni egoísmo. Habría respeto y confianza entre sí mismos, los hombres amarán a Jesús. El silencio impera en la noche mañanera. Muchos sueños que pasan por las mentes humanas, mientras el mundo duerme, unos lloran de tristeza, otros se encuentran en problemas. Y otros están en sus casas con un féretro en sala. El rico no puede dormir pensando que será de sus riquezas.
La doncella no puede dormir pensando qué será de su galán. El obrero espera el momento que el sol se ponga en su puesto para seguir con la rutina, los trabajos de la vida. Mientras el mundo se preocupa por el mundo, mientras el hombre se prepara a servir a este mundo, hay un pueblo que de mañana busca a su maestro y de rodillas canta a Cristo alabanza, alabanza, alabanza. Mientras el mundo duerme, mientras todo está confundido, yo espero a Cristo que Él venga a llevarme. Alabanza. Y aunque le gusta llevárselo a Él, está esperando el momento para lograr en su vida y hacer su mejor asalto. El que estudia en la ciencia medita y en sí piensa cuál sea el objeto llamativo que se imponga en la moda. Presidentes que entre naciones se dan la mano y pintan sus firmas para lograr de esa forma prometer una paz muy falsa. Los rusos que buscan la forma de viajar hacia las estrellas, escapar de la ira venidera y estar cerca de la gloria. Mientras el mundo se preocupa por este mundo, mientras el hombre se prepara a servir a este mundo, hay un pueblo que de mañana busca a su maestro y de rodillas canta a Cristo alabanzas, alabanzas, alabanzas. Mientras el mundo duerme, mientras todo está confundido, yo espero a Cristo que Él venga a llevarme. Alabanza, alabanza, alabanza. La que no conocía, hoy
la puedo sentir con Jesús muy dentro de mi vida. He llegado a entender que Jesús es mi todo, y si Él me faltara, yo no sé si puedo vivir. Dios sí tiene un pueblo fiel y que espera en él. ¿Quién
capaz. ¿Quién te dijo que tú no vencerás? Si el que vence aquí no eres tú ni soy yo, es Cristo en nosotros, el poder glorioso que nos hace felices y nos hace triunfantes. Es por eso que digo que yo venceré, y más fuerte lo digo yo. Nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. Yo venceré, yo venceré. Al mundo no volveré, a Dios seguiré y solo a Él serviré con mi corazón y alma. El mundo no ofrece nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. También lo afirmo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo peleó la batalla por nosotros y salió vencedor. Amado hermano, si tú tienes problemas, si las luchas te agobian, no te desanimes, sigue adelante. Cristo, solamente confía, entrega a Él tu carga y vencedor serás. Yo venceré, yo venceré. Al mundo no volveré, a Dios seguiré y solo a Él serviré con mi corazón y alma. El mundo no ofrece nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. Yo venceré, yo venceré. El diablo enojado está, porque no ha podido con un pueblo elegido que triunfando va. De la mano de Cristo, destruyendo barreras, hacia la misma gloria va. Yo venceré. Salvador.
Vencer al mundo es ser su enemigo, y el mundo y sus cosas al fracaso va. Jovencitos y las jovencitas ya no valoran ni sus propias vidas, intentan suicidio por tantos complejos. Yo insisto a que aceptes a Cristo, te lo digo porque lo siento, dentro en mi alma lo llevo muy dentro. Y sé que pase lo que pase, si estoy con Él, seguro estoy. ¿Qué pasa? Se pregunta el hombre preocupado. Lo cierto es que Jesús dijo, hoy se está cumpliendo al pie de la letra. Guerras y rumores de guerras, pestes y hambres por muchos lugares, y esto es principio de muchos dolores. Y en medio de la profecía, Jesús nos brinda una bella salida, aceptándolo a Él como único Salvador, único Salvador. Enlutados reciben consuelo, y los que están en guerra les da paz. Si alguien necesita, si alguien quiere ayuda, yo tengo un amigo que te la dará. Aunque han pasado los años, su poder no se ha acabado. Si quieres conocer su nombre, conocer su nombre, Jesús se llama. Si quieres conocer su nombre, Jesús se llama. Llena de tristezas, si una fuerte tormenta te azota, y Jesús ayer, hoy, siempre, poderoso Señor que no cambia, mirando el pasaje en que azota la mar, el viento y terrible tormenta, la barquilla que se anegaba, enseguida el maestro despierta, reprende el viento, la mar enmudece, enseguida se hace grande bonanza. Jesús puede ayudar tu vida, no pienses que aquí todo termina. Entrégate al Señor con pesares, Él es experto en transformar vidas. Si quieres conocer su nombre, Jesús se llama. Si alguien necesita, si alguien quiere ayuda, yo tengo un amigo que te la dará. Que han pasado los años, su
para que fracasemos. Él nos llamó para ser vencedores. Él nos llamó para capacitarnos, para no ser derrotados por el enemigo traidor. Él nos llamó, Él nos llamó para que seamos sus hijos. Él nos llamó, Él nos llamó para ser herederos. Él nos llamó para impactar en el mundo, para demostrar que Dios sí tiene un pueblo fiel y que espera en Él. ¿Quién te dijo que tú no eres capaz? ¿Quién te dijo que tú no vencerás? Si el que vence aquí no eres tú ni soy yo, es Cristo en nosotros, el poder glorioso que nos hace felices y nos hace triunfantes. Es por eso que digo que yo venceré, y más fuerte lo digo, yo venceré. Yo venceré. Nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. Yo venceré, yo venceré. Al mundo no volveré, a Dios seguiré y solo a Él serviré con mi corazón y alma. El mundo no ofrece nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. También lo afirmo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo peleó la batalla por nosotros y salió vencedor. Amado hermano, si tú tienes problemas, si las luchas te agobian, no te desanimes, sigue adelante. Cristo, solamente confía, entrega a Él tu carga y vencedor serás. Yo venceré, yo venceré. Al mundo no volveré, a Dios seguiré y solo a Él serviré con mi corazón y alma. El mundo no ofrece nada, Cristo me da la salvación y la vida eterna. Yo venceré. Destruyendo barreras, hacia la misma gloria va. Yo venceré. Al mundo que me siento muy feliz, lo que hizo Cristo en mi vida es lo que me hace feliz. Él viene por mí muy pronto y con gusto esperaré. A las nubes iré a su encuentro y feliz con Él estaré. Vale la pena esperar aunque tenga que llorar los dolores de este mundo, tanto que se sufre aquí. Es por eso que yo digo que me siento muy feliz. Yo tengo una esperanza hermosa, mi Jesús viene por mí. Él viene, viene por mí. Él viene, mi hermano, viene por ti. Él viene, por una iglesia que compró.
pedazo de sangre. Él viene, viene por mí. Él viene, mi hermano, viene por ti. Él viene, por una iglesia que compró a precio de sangre. Amigos que desprecian al Señor, no saben lo que se pierden si en Jesús hay tanto amor. El mundo no ofrece nada, solo muerte y destrucción. En Jesús está la vida, en Jesús está el perdón. Prepárate, amigo, en Cristo y la iglesia del Señor. Estemos muy ocupados en la viña del Señor. De esta manera nunca estaremos confundidos. Si Jesús viniera ahora, pues feliz con Él iremos. Él viene, viene por mí. Él viene, mi hermano, viene por ti. Él viene, por una iglesia que compró a precio de sangre. Lo que diga el mundo,
poderoso Salvador. Si escasez viene a mi vida y me falta todo hoy, pero que nunca me falte tu presencia y tu amor. Esa es mi mayor riqueza, tener en mi corazón a Jesús, Señor de mi alma. Poderoso en ti completo estoy. Te adoro porque hoy siento tu bendición. Te alabo porque aquí estoy sintiendo tu calor. No quiero ni pensar que un día te alejes tú de mí. Por eso te confieso que sin ti no sé vivir. Por eso te confieso que sin ti no sé vivir. No sé vivir, que sin ti no sé mundo. Sufrimos tanto,
nuestra culpa porque no aceptamos la ayuda del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo por siempre estará. Hay que aprovechar ahora que hay tiempo. Los brazos de Cristo abiertos están dispuestos a ayudar. Serás el único que tiene poder y que puede al hombre ayudar. Es el que hizo los cielos, la tierra y fuera de él no hay más. Es mi Jesús, Dios poderoso que te puede ayudar. Es mi Jesús. Esta canción expresamos el hermoso amor de Cristo. Deseamos que tú tengas bendición. Hoy cumpliendo años de vida estás y que Dios te conceda muchos más. Que la mano del Señor dirija tus días y así nunca tu alma desmayará. Has podido celebrar, gracias a Dios. Con alegría celebramos este día, con alegría hoy venimos a cantar, anhelando que Dios sea tu compañía. Sus manos por siempre prosperarás. En tus cumpleaños te felicitamos y deseamos que cumplas muchos más. Lo más hermoso es que los cumplas en Cristo y que por siempre tu alma se gozará. Qué hermoso es haber amado, hermano, en Cristo estás. Deseamos que tu vida sea guardada bajo la sombra poderosa de Jehová. Nunca te olvides que el Señor es tu sustento y que hasta aquí Él te ha ayudado a escalar. Y que agradezcas que hasta aquí tus cumpleaños junto a tus hermanos has podido celebrar, gracias a Dios. Palabras de Jesús en verdad, aquellos
que por todos los lugares va enseñando, y también por altos parlantes van predicando. Ese pueblo un día desaparecerá, se lo llevará, el santo se lo llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará, se los llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Unos gritan, otros lloran, desesperados, buscan sus familias y no están. Jesucristo se los ha llevado, se los llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Se lo llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Se los llevará, el santo se los llevará. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Pero ¿dónde están? Yo quiero encontrar. Ya no se escuchará el canto ni se predicará. Ya no se escuchará, aleluya, ni gloria a Dios. Hoy dedico esta canción a ti que eres muy bello. Y esta es la conclusión, que contigo me quedo. Y si terminan mis días, lo más bello es que contigo me voy. Es que sin tu amor, thank you.
hay un pueblo que está esperando un bello momento muy anhelado. Ese pueblo que un día no muy lejano desaparecerá, de aquellos que andaban de aquí para allá anunciando su. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo, día terrible en que no puedas nada. Jesús hoy quiere utilizarte, te hace el llamado para enviarte a cualquier lugar de este mundo, y muchas almas al diablo arrebates. Si no es así, en la iglesia que asistes, sé un ejemplo de admirarte. Si llega un joven de visita, tú corres para aconsejarle. Si mi hermano está triste en problemas, de mañana vas a visitarle. Y en el nombre de Jesús, muchas fuerzas vas a darle. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si le buscas en ayuno y en oración, hay victoria. Iglesia de Cristo en Jesús, hay victoria. Vivir.
aquellos momentos, los que pasó contigo, que aunque sean extensos, para mí son muy cortos. Enamorado estoy y no puedo ocultar. La oportunidad que Jesús hoy te brinda en esta temporada, juventud te ha dado para que disfrutes sirviendo y en su presencia. Si se escapa de tus manos no tiene la culpa, Jesús es causa tu negligencia. ¿Por qué no le buscas a Jesús en retiros, oración, ayuno y vigilia? Cerca tú estás de él, de seguro tendrás la victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si me buscas en ayuno, y en todo